Hola hermosas, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo preparado dos hermosos peinados, peinados con trenzas que puedes hacer tú solita desde casita. Así que sin más que hablar, comenzamos. Vamos a dividir nuestro cabello por mitad y vamos a sacar un mechón el cual vamos a dividir en tres partes. Vamos a hacer esta trenza con el método de la holandesa. Voy a tomar el mechón izquierdo y con este mismo dedo voy a tomar el mechón de la otra orilla. Ahora tomo el mechón del medio y lo paso a la orilla. Nuevamente con este mismo dedo voy a tomar el mechón del otro lado. Ahora tomo el mechón del centro, doy un leve giro hacia abajo y tomamos nuevamente el mechón de la orilla o mechón derecho. Así que vamos a comenzar ya a agregar cabello de ambos lados. Agregamos el cabello y tomamos el mechón del centro y con un leve giro hacia abajo tomamos el otro mechón. Y justo aquí vamos a agregar también, pero aquí los cabellos que vamos a agregar van a ser bastante pequeñitos, esos cabellitos bebés que tenemos en la parte del frente. Y así de fácil es este método para esta trenza. Vamos a dejar de agregar cabellos en la parte del frente hasta que lleguemos a la altura de la curva de la ceja. A lo contrario, en la parte de atrás así vamos a llegar más o menos hasta la coronilla. Si se te dificulta un poco hacer este método, puedes practicar con la trenza básica holandesa, que son mechones mucho más grandes, y así vas a ir agarrando un poco más de experiencia y podrás manejar mechones más pequeños. Ok chicas, después de este cruce vamos a agregar ya nuestro último mechoncito de la parte del frente. Y como les dije, en la parte de atrás sí vamos a agregar hasta llegar a la coronilla, mientras que en la parte del frente simplemente vamos a cruzar. Y ahora vamos a hacer una trencita muy similar, más o menos con el mismo método, pero con unos detallitos diferentes. Para este peinado he dividido mi cabello con un caminito a un lado. También haremos otra división en dirección de la oreja. Y ahora justo en esta esquinita voy a tomar un mechoncito el cual voy a estar dividiendo en tres partes. Y comenzamos con el mismo método que iniciamos con la trenza anterior. A mí en lo personal me gusta dar unas dos vueltecitas y de esta aseguro muy bien. Vamos a comenzar ya a agregarle cabello a este mechón. Lo vamos a dejar aquí con las puntitas de los deditos y vamos a seleccionar nuestro mechón. Vamos a tomarlo bastante finito. Lo agregamos y tomamos el mechón del centro. Ahora damos un leve giro hacia abajo y tomamos con las puntitas el otro mechón de la orilla. Y nuevamente tomamos el mechón del centro y lo pasamos para este lado. Y ahora nuevamente vamos a agregarle cabello al mechón del frente. Y así de fácil es el método para esta trencita.
Y estos eran los peinaditos fáciles y bonitos que les tenía preparado para este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video.